Muy buenas, soy Álvaro Lázaro y esto es Juntos desde Casa. Aquí estamos de nuevo con un nuevo curso de la mano de Carmen. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos. Pues fenomenal, hoy vamos de nuevo a hacer una incursión en el mundo de, bueno, pues de lo que era HTML, CSS y JavaScript. Lo que pasa es que hoy vamos a utilizar una herramienta que nos va a permitir centrarnos más en la parte de código JavaScript, ¿vale? Vamos a utilizar una herramienta que a mí me gusta mucho, ¿vale? Muy chula. Os voy a empezar a, ya os comparto pantalla para que vayamos viendo y trabajando. Genial, Carmen, pues lo dejo todo para ti, todo tuyo. Venga, muy bien, gracias Álvaro. Muy bien, venga, pues empezamos. Bueno, pues os presento la herramienta con la que vamos a trabajar, se llama App Lab, ¿vale? Y vamos a, en concreto, vamos a diseñar una aventura interactiva para verla en el móvil, programada con JavaScript, para que, bueno, pues luego podáis compartirla, podáis jugarla o leerla en vuestros móviles o compartirlas con vuestros amigos, en fin, ya veréis qué chulo nos va a quedar. Esta herramienta, ¿vale? Que, bueno, pues os voy a enseñar un ejemplo, a ver que no me equivoque de página, porque, bueno, venga, esta, por ejemplo, que tengo aquí preparada, esto es un ejemplo de lo que vamos a tener nosotros después, ¿vale? En esta herramienta nosotros podemos crear el diseño de una forma bastante facilita, utilizando elementos visuales, y luego ya en la parte de código, en la parte de código, pues sí que es verdad que vamos a utilizar bloques y como a lo mejor os suena de Scratch o de otros entornos visuales de programación, pero dentro de cada bloque viene el código, ¿vale? El código tipo JavaScript, ¿vale? Para que, bueno, pues os vayáis familiarizando con esa sintaxis de programación. En concreto, ¿vale? Lo que os propongo hoy es desarrollar una aventura interactiva, ¿vale? Que aquí tenemos en el simulador que tenemos aquí a la izquierda, pues básicamente es que vamos siguiendo el hilo de una historia. Y tiene sonido y con el sonido no me vais a oír. Bueno, lo voy a parar. Ahora cuando vayamos a hacer el ejemplo y me calle, lo dejo que suene. Básicamente es una parte de historia y luego tiene botones que dependiendo de la opción en la que pinchemos, pues nos irá llevando a nuevas partes o fases del relato. Y bueno, pues si os acordáis de los libros de la colección Elige tu propia aventura, que esto se lo digo más bien a los padres, porque bueno, formo parte, ¿no?, de la infancia de muchos de nosotros, de mi quinta, pues eran libros en los que nos hacía ir páginas adelante o páginas atrás, pero en este caso pues la tecnología nos permite automatizarlo y que sea más sencillo y hacerlo, bueno, pues navegando a través de páginas que se habilitan en una especie de app, ¿vale? En este caso lo voy a ejecutar, ¿vale? Para que veáis cómo queda. Si yo ahora elijo echarme una siesta desde el texto este, pues me dice, has elegido echarte una siestecita, ta, 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 podría seguir durmiendo o podría buscar acción. Si me voy a buscar acción, pues encuentro que hay un mensaje del país de las cobayas y bueno, decido voy a ayudarlas y bueno, pues he acabado la misión y puedo volverla a empezar, ¿vale? En estas historias siempre había varios hilos, ¿vale? Se bifurcaba siempre, el relato se bifurcaba en determinados puntos de decisión, de manera que podía la historia podía acabar de una manera, acabar de otra, había un final feliz, a veces había un final un poco más frustrante o un poco menos feliz, ¿vale? Entonces, lo que os propongo es que hoy hagamos algo así, ¿vale? Para ello, bueno, pues para facilitaros un poco las cosas, yo he preparado una plantilla con imágenes ya precargadas para que no tengáis que andar ahora buscando, pero sí que os quiero decir que a lo largo del taller o luego ya tranquilamente cuando hayamos terminado, pues podríais utilizar las imágenes que queráis, que podríais sacar de internet o de donde queráis. En concreto, yo he sacado hoy todas las imágenes de Freepik, ¿vale? De un autor que me gusta bastante.
Vale, sí. No te preocupes, sí, os lo iba a enseñar ahora, ¿vale? Muy bien. Para entrar, ¿vale? Tenéis que ir a una web, ¿vale? Que podéis ver aquí, ¿vale? Studio.code.org. Voy a teclear yo aquí la URL para que veáis, ¿vale? Studio.code.org, ¿vale? Lo que ocurre es que ahora tenéis que tomar una decisión, ¿vale? Tenéis que decidir si os registráis o si no os queréis registrar. Claro, yo este es mi panel de control porque yo ya estoy registrada. Vosotros os pedirá, os dará la opción de registraros o no. Yo, como siempre, os recomiendo que os registréis porque merece la pena, la verdad. Luego tenéis un montón de opciones y tenéis que pensar que esta aplicación no solo. O sea, en esta plataforma no solo podéis hacer esto que vamos a hacer hoy, sino que se pueden hacer un montón de cosas relacionadas con videojuegos y con otras opciones. Tienen cursos enteros que se pueden seguir, ¿vale? Es una iniciativa sin ánimo de lucro muy interesante que organizan una vez al año una actividad muy chula que se llama la Hora del Código. En fin, tienen un montón de opciones y de herramientas. Yo creo que ha habido algún taller ya aquí en Juntos desde Casa en la que se ha utilizado esta plataforma. Y la recomiendo especialmente también a padres y profesores para que podáis elegir cursos, currículos completos, ¿vale? Para distintas edades. En concreto, hoy nosotros lo que vamos a utilizar es AppLab, ¿vale? Entonces, si, bueno, lo que es un poco complicado en esta página es la navegación entre los recursos. Es un poco difícil de encontrar lo que necesitamos, ¿vale? Pero bueno, en concreto, bueno, pues tiene un entorno que se llama AppLab, dentro de todas las opciones que tienen, ¿vale? Que si veis la URL, pues sería para ir directamente, si queréis, podría ser code.org/educate/AppLab. ¿Vale? O también podíais hacer una búsqueda en Google como AppLab, ¿vale? AppLab Code. Yo en concreto también lo que, bueno, para quien no se quiera registrar, sí que es verdad que he creado una clase, ¿vale? En la que si queréis podríais ingresar podíais ingresar como alumnos, ¿vale? En vez de registraros, seleccionar la opción de alumnos, meter este código. Pero sí que me tendríais que decir, bueno, tendríais que decir por el chat y que Álvaro me lo dijese, el nombre que queréis que os ponga, el nick que os queréis que os ponga, y os habilito ahora mismo en un momento, en un instante, el nick. Aún así es un proceso un poquito más engorroso, entonces ya os digo, yo os recomiendo que os registréis porque le vais a sacar partido seguro. Es una herramienta súper chula. Bueno, lo que vamos a hacer, ¿vale? Básicamente, bueno, si queréis probar es. Dime. Venga, dime, el nick sería Nicolau. Perdona, estoy hablando con Álvaro que me está diciendo uno de los nicks. ¿El nick sería directamente Nicolau? Vale, para que veáis un poco, si sois padres o profes, que veáis lo fácil que es crear un usuario, ¿vale? Bueno, aquí en concreto, Nicolau, te tengo aquí, ¿vale? Tengo aquí tu contraseña, ¿vale? Bueno, como estamos aprendiendo todos y estamos viendo, te la voy a mostrar, ¿vale? Para que la veas. Si la veis los demás, no uséis este usuario, porque sería una tontería que traéis dos usuarios. Tú luego le puedes cambiar la contraseña, ¿de acuerdo? ¿Ves? Si te fijas, es find, separate, o bueno, dicho así en Spanglish, fine, espacio, sepárate. Luego tú la puedes cambiar. Una vez que hayas accedido, puedes cambiar la contraseña. Es ahora para que puedas entrar, ¿de acuerdo? Si hay alguien más que quiera que le cree un nick y, digamos, una cuenta de alumno, acordaros que tenéis que entrar, ¿vale? Con este código y tendríais que entrar en la página, podéis entrar directamente por la URL studio.code.org/join y directamente, bueno, pues os va a pedir ese código. También podríais entrar directamente con esta otra URL, ¿vale? El código es DYFCNK. O sea, podríais entrar así, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es verdad que es necesario que el alumno esté creado, ¿vale? El estudiante esté creado, si no, no se puede hacer.
¿Vale? Bueno, espero que no tengáis problema con esto, ¿vale? La idea, vamos, la ventaja que tiene crear clases, pues obviamente, ya os digo también, sobre todo para los padres que lo estéis viendo o profes, es que luego podéis rescatar desde aquí, o sea, podéis ver perfectamente las creaciones de los alumnos, en caso de que hay veces que los alumnos cuando terminan algo cierran el ordenador, no han cogido el código que hacía falta, lo que sea, bueno, pues podéis rescatar desde aquí los proyectos, podéis verlos, si los alumnos luego terminan su proyecto en casa, lo podéis corregir tranquilamente, aunque presencialmente no nos estemos viendo, que con las circunstancias actuales la verdad es que es un paradigma bastante. Y yo ya os digo, también os recomiendo esta opción también para alumnos que sean más pequeñajos, aunque es verdad que esta herramienta en concreto que vamos a ver hoy, la de AppLab, yo la recomiendo para mayores de 12 años, pero bueno, todo puede ser que tengamos chavales muy espabilados que puedan usarla a edades más tempranas. Bueno, yo lo que, como os decía, os proponía que si queréis echar un vistazo a la aplicación ejemplo que os he puesto, no tendríais más que escanear este código QR, ¿vale? Y os va a salir algo parecido a esto, ¿vale? Se os abrirá una ventana así, bueno, si lo hacéis con el móvil directamente, pues algo parecido a esto, pero a tamaño pantalla de móvil, ¿vale? Y lo que tendríais que hacer es pinchar en la parte de ver código, ¿vale? Para trabajar con ello en el móvil. Pero bueno, sí que es verdad que os recomiendo que lo utilicéis en el ordenador, ¿vale? De forma que, bueno, pues la URL que se os abra, pues intentar trasladarla al ordenador, pues enviaroslo como un correo electrónico o copiándola directamente, aunque sí que es verdad que es un poco rollo, a veces la URL es muy larga, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que escaneando el código QR llegáis a esta página y si pincháis en ver código, pues os lleva directamente a la página donde está la plantilla. Como os digo, yo voy a ir trabajando sobre esta plantilla con todas las imágenes que necesito, que ya están cargadas, pero podéis empezar sin nada. Si no queréis empezar desde la plantilla, vais siguiendo los pasos y en vez de poner las imágenes que voy a poner yo, pues podéis ir poniendo otras imágenes que carguéis desde vuestro ordenador, ¿vale? O sea que no, esto no es imprescindible. De todas maneras, bueno, pues ya os digo, esto era un poco para facilitar las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, de momento dejo este ejemplo que os había enseñado, ¿vale? Y me voy directamente a la plantilla de Elige tu propia aventura que yo tenía abierta. En caso de que vayáis a empezar con un proyecto nuevo, que no necesitéis la plantilla o que no queráis empezar a partir de la plantilla, sino de cero, lo que tendríais que hacer es, una vez que estáis registrados, en esta parte superior, pues sencillamente pincháis en crear. Y le daríais a laboratorio de aplicaciones. Mirad que podéis crear un proyecto de crear un nuevo sprite con movimientos. Podríais crear un proyecto de código basado en formas geométricas. Podríais crear un videojuego. Podríais crear, en fin, tiene varias opciones, ¿vale? Nosotros hoy nos vamos a quedar en el laboratorio de aplicaciones. Si yo lo voy a abrir en una pestaña nueva porque no quiero perder la plantilla, ¿vale? Pero si yo le diera ahí, ¿vale? Partiría del escritorio totalmente en blanco, vamos, en blanco. No, no va a estar en blanco, pero entendedme. O sea, tengo una pantalla completamente en blanco y tengo el espacio de trabajo completamente en blanco, ¿vale? Y ya os digo que podríais trabajar así perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Pero bueno, como es verdad que para agilizar el taller y no perder mucho tiempo, pues yo me he subido ya las imágenes y para que a vosotros también os sirva, pues os he querido facilitar también que cojáis la plantilla. Vuelvo un momentito para atrás para que veáis aquí el código QR para que os abráis vosotros la plantilla en caso de que queráis, ¿vale? Repito que no es imprescindible para seguir el taller, pero bueno, por si queréis usar las mismas imágenes que he usado yo, que bueno, pues como os digo, me las he descargado de una herramienta muy útil de diseño que se llama freepik.com. Bueno, como os decía, si escaneáis el código QR os va a salir una URL y esa es la URL que os llevaría directamente a la plantilla. Vale. Sí que es verdad que para que vosotros podáis crear vuestro propio proyecto sobre esta plantilla, lo que tenéis que hacer es pinchar en remezclar.
¿vale? Que es parecido al, sí, al remix o, en fin, en Scratch también, yo creo que viene a ser remezclar, ¿vale? Porque esto al fin y al cabo, pues eso, es una plantilla, es un proyecto que ha creado otra persona, que en este caso soy yo, y para no, probablemente no sé si os dejaría trabajar sobre ella. En todo caso, lo normal es pinchar en remezclar. Yo lo que pasa es que le voy a dar. ¿Por qué no me deja? Vale, pincho en remezclar, ¿vale? Y tengo un remix, ¿vale? Que quiere decir que es un proyecto copia de otro, en el que yo ya voy a hacer mis modificaciones. ¿Veis? Me aparece remix, plantilla, y ahora le voy a cambiar el nombre para que, bueno, pues le voy a dar un nombre un poco más adecuado. Mi aventura, que ahora os explicaré sobre qué la vamos a hacer y por lo menos yo en qué me voy a basar, ¿vale? Va sobre una aventura espacial, ¿vale? Así es que lo voy a llamar. Elige tu propia aventura espacial. Vale, muy bien. Os cuento cuál es la idea, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os comentaba, por aquí os muestro que una vez escaneado el código QR, pues tendríais que pinchar en ver código si queréis entrar justo en la URL donde poder actuar, ¿vale? Y como os decía, pues para poder hacer modificaciones tendríais que pinchar en el botón remezclar. Bueno, pues a la hora de programar una aventura interactiva, lo más importante es que tengáis claras las líneas argumentativas de la historia, ¿vale? Para que, bueno, pues para que no os volváis locos y para que esté todo bien hilado y sea consistente la historia. Entonces, mi consejo a la hora de programar algo así es que elijáis una línea o varias, pero sobre todo una línea principal, que es la que tendría una historia normal, convencional, ¿vale? El argumento con un inicio, con un nudo y un desenlace de una historia normal. En mi caso, yo me he basado en una historia en la que partimos de un inicio en el que, bueno, pues tienes la opción de subirte a una nave espacial que va a ir a explorar el espacio, ¿vale? Pero tienes la opción, o sea, pero lo chulo o la línea principal que yo he elegido es que aprendas a pilotar y que no vayas de cualquier manera a la nave, sino que vayas siendo el piloto, ¿vale? Que seas el capitán de la nave. En esta línea de la historia, pues llegas a un planeta y decides ir a bajar, aterrizar, a explorarlo y finalmente lo colonizas, pues creando un asentamiento, creando una ciudad espacial en el planeta. Hilo, ya la idea es que vayamos haciendo bifurcaciones, ¿no? Puntos de decisión en las distintas pantallas o páginas de nuestra historia. Entonces, para mí, las páginas o las pantallas son estos recuadros que veis en gris, ¿vale? Son pantallas que va a tener mi app y la pantalla azul va a ser la pantalla de inicio y he creado dos pantallas finales, una de un final, digamos, un poco más frustrante, más oscuro y una pantalla de un final, bueno, más alegre y más feliz, ¿no? De misión cumplida. Entre medias, cada pantalla va a tener dos decisiones posibles, bueno, pues dos vías por las que ir. Entonces, en el inicio, la principal era aprender a pilotar para poder ser el capitán de la nave, pero también le he creado la decisión de que se pueda ir solo como viajero, ¿vale? Eso me llevará, si elijo la de solo como viajero, me llevará a una ventana como viajero. Decido aprender a pilotar, me llevará a una ventana de ser el capitán de la nave. Una ventana en la que tendré que tener una imagen, un texto y de nuevo un punto de decisión. Siendo capitán de la nave, me aparecerán las dos opciones de ir a un planeta que he visto, que tengo delante, o ir a una nebulosa de polvo galáctico que veo en otra posición, en otro cuadrante bueno, pues en la zona del espacio en la que estoy, ¿vale? Dependiendo de la decisión que tome o para dónde vaya, iré al planeta o, bueno, pues si entro en la nebulosa, pues voy a ir a una pantalla final en la que por lo que sea, pues no sé, no sé, no, las cosas dentro de la nebulosa no eran lo que me esperaba, ¿vale? Sin embargo, como viajero, pues voy a tener la toma de decisión de
Bueno, pues para conservarme joven y no sufrir los problemas que plantea la relatividad en el viaje espacial, puedo hibernar o me puedo plantear tener un viaje espacial un poquito más activo y ayudar como tripulación. ¿Vale? Si decido hibernar, bueno, pues le voy a llevar al final en el que me quedo ahí atascado en un bucle temporal o algo así. Y si decido ayudar como tripulación, pues bueno, pues me voy a crear una pantalla intermedia de que se ve cómo estoy en el interior de la nave y en un momento dado pues tengo que tomar la decisión de si me voy como voluntario a una avanzadilla para crear la ciudad espacial o si me quedo en la nave y decido, bueno, me da un poco más de canguelo salir al planeta, a la atmósfera inquietante del planeta, me quedo en la nave espacial más tiempo y bueno, pues luego aquí, no sé, programaré también que por lo que sea, pues acabado en la escena final. Esto, por supuesto, pues lo podéis vosotros crear la historia que queráis, ¿vale? Pero sí que os recomiendo que antes de poneros a diseñar y a programar, hagáis este ejercicio de crearos un mapa de la historia, porque si no os acabáis montando un lío de miedo. Es importante pensar primero y crear un poco las líneas de la historia. Bueno, pues volveremos aquí varias veces para ir viendo qué pantallas tenemos que crear, pero de momento, bueno, pues me voy a centrar en crear mi pantalla de inicio. Yo me vengo aquí a la aplicación, ¿vale? Aquí en este entorno tenemos, como en otros que hemos visto ya, ¿vale? Tenemos un entorno de diseño que pinchamos aquí y entramos en él, donde vemos elementos de interfaz de usuario en las que, bueno, pues puedo generar sus propiedades e incluso puedo programarle eventos, ¿vale? Y tenemos la parte de código, en la que, bueno, pues tenemos, igual que en otras herramientas de tipo visual, pues tenemos aquí distintas categorías de los bloquecitos. Lo que pasa es que sí que es verdad lo que os comentaba, ¿no? En este caso los bloques ya no llevan lenguaje intuitivo, ¿vale? Lenguaje natural, sino que ya llevan comandos tipo JavaScript, ¿vale? Una vez que hemos entrado, yo ya tengo preparada la primera pantalla, tenéis aquí el nombre, ¿vale? Y bueno, pues el nombre, aquí de momento solo tengo esta pantalla, pero bueno, le puedo cambiar el nombre, me voy al entorno de diseño. Y bueno, pues puedo ponerle el nombre que quiera. Es más, es que es conveniente que le pongáis un nombre para que luego podamos programar cómo vamos a ir pasando de ventana, o sea, sí, de pantalla en pantalla. Entonces, aquí yo a esta primera le voy a poner el nombre inicio. ¿Vale? Bueno, tiene un tema. En fin, podríais tocar aquí el color de fondo si quisierais. Y aquí es donde, en imagen, podríais coger una imagen que fuese para el fondo de toda la pantalla. Yo en este caso no. En este caso a mí la imagen me interesa aparte. De hecho, creo que la voy a borrar para que veáis cómo la he insertado, ¿vale? Estoy en la pantalla de inicio, ¿vale? He quitado, no hay nada, ¿vale? Imaginaos que partís de que no hay nada. Bueno, pues yo ahora lo que haría sería pinchar aquí en imagen y arrastrar. Me la llevaría hasta aquí. Y yo aquí ahora tengo la opción, aparte de poner el nombre de imagen, que lo haremos ahora, me vengo aquí a este apartado y elijo de la biblioteca de recursos que yo había dejado cargados, pues me cojo la de la portada, ¿vale? Entonces le doy a elegir y la dimensiono, pinchando en la esquina y arrastrando, pues la pongo con unas dimensiones que me vayan bien. ¿Vale? Bueno, aquí le podéis poner el nombre de la imagen que queráis. No va a ser muy relevante a la hora de programar en nuestro proyecto, pero sí es verdad que otras veces sí podría ser interesante. Si fuéramos a hacer que la imagen fuera interactiva, es importante que le pongáis que la nombréis adecuadamente para que no os liéis, ¿vale? Porque luego si no, no sabemos qué objeto estamos programando. Bueno, en este caso le voy a poner portada. Podríais manualmente poner aquí la anchura, la altura que queréis, incluso el posicionamiento, ¿vale? En fin, podéis decir cómo queréis que se adapte a la pantalla, igual que hacíamos en la Pepe Invento, le podéis poner un borde con un color, en fin, tenéis varias opciones aquí. De momento yo, como ha sido cómodo hacerlo así, arrastrando, pues lo dejamos así. Bien, y ahora voy a hacer una pequeña introducción de mi historia, para lo cual lo que me interesa es arrastrar una cajita de área de texto. Entonces la coloco. La verdad es que la imagen es un poco grande, pero bueno, ahora lo iremos colocando. Bueno, pues de nuevo aquí
Bueno, aquí lo voy a dejar como Textarea 1, no necesito cambiarle el nombre porque, bueno, como se va a ir numerando, me va bien así. Y voy a escribir el texto introductorio de la historia. Por ejemplo, vosotros ir pensando la que queréis, ir escribiendo la que queráis. Yo voy a escribir, por ejemplo. Por fin tienes la oportunidad de ir al espacio. En unos zarpará tu vuelo espacial. ¿Cómo quieres ir? Puedes formarte como piloto o ir. Simplemente como viajero. Vale, pues lo dejamos así. Daros cuenta que me pone por defecto, me lo pone en un tipo de letra Arial, ¿vale? Y un tamaño pues genérico, ¿vale? Yo en este caso pues lo podría poner un pelín más grande, lo vamos a poner a 14. Pero tampoco lo puedo poner mucho más grande porque ahora me tengo que meter aquí dos botones que van a representar las dos opciones que quiero dar. Voy a poner aquí un espacio que me he quedado muy cerca de. Bueno, pues yo ahora voy a meter dos botones para las dos opciones que quiero dar. Acordaros que yo de la pantalla de inicio tengo la opción de poner que se aprenda a pilotar o que se vaya solo como viaje. Bueno, de hecho es la pregunta que ha hecho. Entonces, pincho aquí en botón, arrastro y coloco, bueno, pues donde me parezca un poco mejor, un botón, ¿vale? Y arrastro otro botón. Bueno, cosas que podemos hacer que sean interesantes. Pues lo primero, aquí sí que va a ser muy importante, como los botones sí que los vamos a programar, pues es muy importante que nombréis los botones de forma que entendáis con el nombre que les pongáis, la denominación que les pongáis, a qué botón nos estamos refiriendo. Entonces, en este primero yo voy a crear botón piloto, por ejemplo, ¿vale? Y el texto va a ser como piloto, ¿vale? Lo voy a poner en todo con mayúsculas, ¿vale? Y le voy a cambiar el color. Le podemos cambiar el color a un color que os guste. Puede ser así, este naranjita o yo qué sé, podemos irnos a un color un poco más rojizo. En fin, podéis poner el color que queráis, le podéis poner también lo transparente que queréis que sea, ¿vale? Incluso, bueno, acordaos que la letra también la podéis cambiar de color, pero en este caso me viene bien que sea blanca, ¿vale? Y a este otro botón, pues le voy a poner que sea el botón de ir como viajero. En el texto que sé que se va a mostrar, también lo pongo, viajero, ¿vale? Y también, bueno, pues le voy a poner otro color, le voy a poner, por ejemplo, verde, es un verde un poco demasiado brillante. Vamos a coger un tono que sea un poco más suave. Vale, bueno, pues así, ese me gusta. Podéis poner el color que os dé la gana, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la ventana creada. Es una ventana que todavía no pasa nada. Si ahora le diéramos a ejecutar, todavía no pasa nada porque no está programada, solo está diseñada. ¿Veis? Si pincho aquí, no pasa nada, ¿vale? Ahora ya pasaremos después a la parte de programar. Acordaos que podéis la caja de texto le podéis poner otro tipo de letra, ¿vale? Otro tipo de fuente y también le podéis poner un color de fondo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como ahora y el texto también lo podéis cambiar, ¿vale? Así es que vosotros trastear con esto todo lo que queráis. Yo quiero ir un poquito rapidito, que tengo muchas ventanas que hacer. De hecho, pues es lo que hacemos. Nos venimos aquí a la parte al menú de ventanas y ya tengo la de inicio, pero me voy a crear una nueva. Vale, ¿qué otra ventana me tengo que crear ahora? Venga, pues voy a crear, por ejemplo, la de haber decidido que soy piloto y que soy capitán de la nave espacial. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle ese nombre, ¿vale? Esta ventana la vamos a llamar capitán, por ejemplo. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer, ya sabéis,
Voy a meter una imagen, que siempre cualquier parte de la historia va a ser muy interesante con una imagen. Me vengo a elegir qué imagen voy a poner y ya me vengo a esta que se llama cabina, ¿vale? Yo como piloto lo primero que voy a hacer en la nave va a ser entrar en la cabina para tomar los mandos, ¿no? Pues me cojo esta imagen y la coloco de una forma que me guste. Podéis coger las más grandes o lo que sea. Pues yo me cojo esta imagen, ¿vale? Y ahora cojo otra vez un área de texto. Lo coloco, si me deja. Ahí. Lo pongo en el ancho total, aunque esto, acordaos que lo podríais hacer directamente en las propiedades, lo que pasa es que es verdad que es bastante cómodo hacerlo así manualmente, ¿vale? Y bueno, pues en el texto, bueno, la imagen no le hemos puesto un nombre, vamos a ponerle el nombre, el identificador de cabina, ¿vale? Aunque ya os digo que es verdad que hoy no vamos a programar la imagen, con lo cual, bueno, pues no es tan grave si se os olvida renombrar la imagen, ¿vale? Y en el texto, por ejemplo, pues pongo enhorabuena. Ya tienes tu título de piloto espacial. Ha llegado el gran día y tomas los mandos de la nave para buscar nuevos planetas en los que establecer nuevas colonias humanas. Me suena un poco raro, pero bueno. Venga, y ahora le vamos a hacer decidir, nos volvemos a nuestro esquemita, y aquí yo lo que quería era o que se fuese a explorar un planeta o que entrase en una nebulosa. Bueno, pues vamos a ponerle en ese momento de la historia, ¿no? Yo hago incluso aquí, voy a pasar a otro párrafo. Y le digo, tras 2 meses por el espacio, te encuentras con un planeta que es identificado como habitable, pero en otro cuadrante estás viendo una nebulosa con colores muy atrayentes. ¿Dónde? Bueno, vamos a poner, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde fijas tu nuevo rumbo? Vale, entonces, bueno, pues voy a agrandar aquí el un poco escasa. Vale, en este caso sí que podría agrandar un poquito el tamaño de letra, porque me va a quedar espacio para los botones, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, si queréis, le ponemos, vamos a probar qué tal con 16. Vale, pues queda bien, así se va a leer con un poquito más de facilidad. Venga, pues arrastro de nuevo otros 2 botones. Arrastro este, arrastro otro y ahora empezamos a identificar los botones, ¿de acuerdo? Venga, el primer botón le voy a llamar, venga, vamos a ver qué decisiones tendrías que tomar aquí. Una sería ir al planeta y el otro era ir a la nebulosa. Venga, pues vamos a poner botón planeta y el texto que va a aparecer en el poner planeta. Y le voy a poner, vamos a ponerle un tono azulillo. Y luego en el otro botón, pues lo voy a identificar como botón nebuloso. Y el texto que aparecerá será nebulosa. Y le vamos a poner, pues no sé, un colorcillo rosa. Así, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, bueno, pues ya tenemos esta otra pantalla decidida. Venga, esta era esta pantalla, ¿vale?
Bueno, pues voy a crear la pantalla de viajero para poder enseñaros cómo automatizaríamos las acciones entre estas tres pantallas, ¿vale? Entonces vamos a crear la de volar solo como viajero. Venga, entonces me creo aquí una nueva pantalla que va a ser, la voy a llamar precisamente viajero, ¿vale? Bueno, pues metemos una imagen, ya esta mecánica va a ser, la vais a coger enseguida. Me vengo a elegir, ¿vale? Y tenía yo por aquí una imagen que había elegido para esto, que se llama lector espacial, ¿vale? Bueno, pues que aparece un señor aquí cómodamente en su cabina de pasajero de nave espacial, ¿vale? Y bueno, pues la ID aquí, si cojo la misma denominación que tiene la pantalla, se me pone así en rojo, ¿vale? Entonces la voy a llamar viajero es de viajero espacial, ¿vale? Y bueno, lo que hago ahora es meter también un texto, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, voy a explicar con el texto que, bueno, pues que he decidido viajar como simplemente como viajero. Te acomodas en tu cabina de pasajero, pues, y disfrutas de los primeros meses del viaje. Vale, pero llega un momento en que te aburres y tienes que decidir si hibernar y ser despertado, llegado el momento de poblar un nuevo planeta o colaborar o pasar a colaborar con el capitán de la nave. Capitán con tilde en la A. Vamos a hacer las cosas bien. Vale. Entonces, ahora tenemos las dos decisiones. Una de las decisiones es pasar a hibernar y la otra decisión sería colaborar. ¿Vale? Entonces, me cojo el primer botón, lo voy a llamar botón hibernar. El texto que aparece. Estoy poniendo hibernar. Con B, no estoy muy segura si Bernard es con B o con V. Yo creo que es con B, pero bueno. Y le pongo otro tono, si me lo queréis decir, a través. Y Bernard con H. Madre mía, qué desastre, para que veáis de qué manera llegamos al fin de semana. Vale, y Bernard con H. Gracias, gracias mil. Venga, pues le voy a poner un colorcillo así como, bueno, verde, yo creo que ya. Vamos a repetir colores porque es casi imposible no repetirlos, ¿vale? Pero bueno, nos venimos aquí a este otro botón y la otra opción era colaborar, ¿vale? Entonces lo voy a llamar botón colaborar. O ayudar o lo que sea. Aquí el botón se me ha quedado un poco cortillo, así es que le voy a poner un ancho un poquito mayor. Repito que aunque yo lo acabo de hacer a mano, ¿vale? Todo esto lo estoy haciendo, bueno, a mano, perdonadme, con el ratón, podríamos hacerlo aquí, ¿vale? O sea, yo podría poner aquí 125 píxeles de ancho, ¿vale? Bueno, vale, pues ya lo tenemos hecho. Ya tenemos las tres ventanas hechas. Entonces, ahora ya para enseñaros un poquito cómo iría el tema del código, yo me voy a volver otra vez a la pantalla de inicio, ¿vale? Y voy a pasar a programar los botones.
Entonces, aunque lo podríamos hacer directamente en el espacio de trabajo, ¿vale? Y otro día, si hacemos otro taller de otra cosa, de otra aplicación, pues veréis cómo directamente empezamos en el espacio de trabajo, pero esta herramienta tiene una opción muy buena, que es crear los eventos desde los propios elementos. Entonces, es bastante cómodo y así y más ordenado cuando tenemos que hacer una tarea muy repetitiva. Ya veréis que vamos a repetir constantemente, pues eso, lanzar eventos con botones para no liarnos, como van a ser muchos botones. Pues sí que es verdad que está muy bien preparado utilizando la opción para cada elemento de. Entonces, yo me he colocado en el botón de piloto y tengo la opción en la sección de eventos de utilizar el evento de hacer clic en ese botón, que es lo que es como vamos a seleccionar esa opción. Entonces, si yo pincho aquí en el enlace que tiene el evento de hacer clic, si pincho ahí, directamente me automatiza la aparición del bloque, ¿vale? Con el evento sobre el objeto botón piloto, el evento de hacer clic, ¿vale? Que se ejecute la acción que viene aquí puesta, que en concreto es registrar el log, ¿vale? Registrar el evento, registrar lo que ha pasado, ¿no? Esto lo podemos ver muy claro si damos aquí a la parte de consola, ¿vale? Si yo ahora ejecuto. Vamos, pruebo en el simulador al darle a ejecutar, tengo el simulador operativo. Si yo ahora pincho en piloto, veis que aparece aquí, ¿vale? Aparece registrada la acción, pero no es eso lo que quiero. Claro, yo evidentemente lo que quiero es programar el botón para que. Ay, vale. Programar el botón para que pase algo visual para el usuario, ¿vale? Entonces yo quito este bloque ahora mismo, que hay aquí. Y lo que voy a hacer es que lo que yo quiero es que al pulsar ese botón me lleve a la ventana que había creado, ¿vale? A la pantalla, perdona si no me sale ventana, a la pantalla que había creado de que, bueno, pues de que me hago piloto de la nave espacial, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es coger el bloque set screen, ¿vale? Que es, bueno, pues colocar o habilitar o poner la pantalla. Y ahora entre las opciones que haya, yo podré seleccionar, pinchando aquí en esta flechita negra, yo pincharé la de ser capitán de la nave. ¿Vale? Entonces vamos a probarlo. Yo ahora le doy a reiniciar, le doy a ejecutar y ahora al pinchar en piloto, pues efectivamente me lleva a la ventana de la siguiente parte de la historia. ¿Vale? De la misma manera, me vuelvo otra vez a diseño. Me voy al botón de viajero y de nuevo ya estoy en la sección eventos, pero esta vez para el botón viajero, pincho de nuevo en insertar y mostrar código y si os dais cuenta me ha vuelto a colocar de forma automatizada el bloque de cuando se hace clic en botón viajero que se ejecute la acción que hay dentro del bucle, ¿vale? Quito el registro en consola, ¿vale? Y lo que hago de nuevo es añadir el bloque set screen, ¿vale? Y elijo esta vez la ventana, la pantalla de viajero. Entonces, de nuevo, ahora si le doy a ejecutar, pues yo al pinchar en viajero me debería llevar efectivamente a mi pantalla de señor que va cómodamente viajando en la nave espacial y por culpa de la microgravedad, pues vemos aquí el café flotando, ¿no? A ver cómo se lo ve. Bueno, vale, pues básicamente esto es lo que vamos a ir repitiendo en toda la parte de la historia. Veis que no tiene mayor misterio. Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, pues tenéis que ser muy ordenados, ¿vale? Porque llegará un momento en el que habrá un montón de bloques como estos. De eventos sobre los botones y tenéis que tener mucho cuidado porque son todos muy parecidos y es fácil cometer alguno y direccionar bien las cosas. Entonces, vais a ir, o sea, este proceso es ir iterando entre el diagrama de flujo que tenemos de la historia y ir creando las pantallas, los botones y de forma ordenada irlos programando. Aunque ahora vamos a seguir adelante, pero como, bueno, como no sé hasta dónde podremos llegar, porque la historia va a ser larga y tengo un tiempo limitado, quiero enseñaros cómo quedaría esto al final, ¿vale? Y luego llegamos hasta las pantallas que nos dé tiempo. Vale, una vez que tenemos programados todos los botones y que lo tengamos todo creado, ¿vale? La forma de utilizar esto, ¿no? De poderlo compartir y de que otros lo disfruten. Sería pinchar aquí en compartir, ¿veis? Donde tenemos aquí compartir.
Y tenéis varias opciones. Podríais pasarle a la gente este enlace. Le pasáis este enlace, lo copiáis, lo pegáis en un email, por ejemplo, que mandéis, o en un WhatsApp, ¿vale? Y pues la gente lo podría disfrutar, ¿vale? Podríais también simplemente pues, hacer una captura del QR, hacéis una foto, en fin, ¿vale? Para Estados Unidos tienen la opción incluso de enviarlo por SMS a teléfonos de Estados Unidos, pero bueno, nosotros no estamos allí, bueno, para el que esté allí y nos esté viendo lo puede hacer, pero bueno, nosotros nos tenemos que conformar con el enlace, con el código QR e incluso, si os acordáis del taller anterior que hicimos, nosotros podemos exportar el archivo comprimido donde viene el código, ¿vale? Estas cosas que hemos estado haciendo de arrastrar botones y poner imágenes, si os acordáis el otro día lo hacíamos con HTML y CSS, ¿vale? Crear el estilo, crear el tamaño de letra, los colores, etcétera. Y esta vez, pues también con el archivo de JavaScript, ¿vale? Entonces lo podríamos exportar, se nos descargaría el archivo y lo podríamos abrir en el navegador, igual que hacíamos el otro día, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que en nuestro caso hoy, pues tanto el diseño como todo está optimizado para verlo en un móvil. ¿Vale? Entonces, si es verdad que hoy, si lo abrimos, ¿vale? Vais a ver que aparece, bueno, pues en la esquina de la pantalla, pero bueno, también lo podríais hacer si lo hicierais abriéndolo, bueno, no sé si podríais, pero bueno, pues, ahí. Yo le doy a abrirlo con el navegador. Acordaos siempre, ¿no? Que podéis abrir con el navegador el archivo HTML y veis, bueno, pues cómo está, verdaderamente nos funciona porque bueno, pues tiene todo lo que necesita. En la misma carpeta está. Ahora no puedo volver para atrás, ¿vale? Pero bueno, a ver si puedo volver al principio. Y le doy a viajero, ¿vale? Y también se está ejecutando bien, ¿vale? Esto también lo podríais hacer así en el móvil. Pero bueno, otra opción también sería si tenéis un blog personal, que también os lo recomiendo, tenéis una página, en fin, podríais insertarlo también, ¿vale? Podríais embeber el código, ¿vale? Y tendríais ahí vuestro simulador interactivo en vuestra web, ¿vale? O sea que, como veis, opciones para compartirlo y disfrutarlo, hay multitud de ellas. También os da la opción de publicarlo en Facebook o en Twitter, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, básicamente es una publicación en la que viene el enlace y habría que pinchar en el enlace para abrirlo, pues también en el navegador. Acordaos, esto se diferencia de lo que hacíamos en el taller de App Inventor, en que esto es, parece una aplicación, pero en realidad es una web. Venga, vale. Vale. Voy a compartir. Sí, vamos a compartir el enlace, ¿vale? Se lo voy a compartir a Álvaro, que está de ayudante hoy. Le voy a compartir el enlace para que os lo pase por Twitch, vamos, por el chat, ¿vale? Y continúo. ¿Te ha llegado Álvaro? Vale, sí. Se lo voy a pasar por Telegram, estamos hiper conectados. De todas maneras, que sepáis que este enlace que os vamos a compartir es el enlace hasta dónde he llegado yo ahora con la aplicación, ¿vale? Pero bueno, podríais usar. Venga, guay. Pues, vale, voy a seguir compartiendo pantalla para enseñaros, bueno, para continuar hasta lo que nos dé tiempo, porque no le quiero pisar yo el, no quiero, a ver, ahora, no quiero pisar tiempo del que viene detrás, que somos varios y si no es una pena, ¿vale? Bueno, pues yo me vuelvo a mi esquema y me doy cuenta que ahora ya la siguiente pantalla que me vendría bien usar sería la de Planeta. Venga, pues me vengo aquí, creo una nueva, me vuelvo al entorno de diseño, ¿vale? Creo una nueva pantalla, que esta vez pues la voy a llamar Planeta, ¿vale? Uy, bueno, no pasa nada, pero estaba en el entorno de eventos, pero bueno, no pasa nada. Me cojo la imagen,
¿vale? Arrastro una imagen y esta vez pues yo me había preparado por aquí una imagen de un planeta, de un paisaje espacial, ¿vale? Entonces, bueno, pues me cojo la imagen. Aquí, dependiendo de las proporciones que le pongáis, pues funciona bien esto. Ahí. Vale, no me gusta cómo queda el espacio de arriba, así es que vamos a hacerla, aunque sea un poco más, se me quede un poco más pequeña, pero prefiero que se quede pegada bien a los bordes. Y me cojo, por ejemplo, pues aquí le pongo la caja de texto. Y en este caso, bueno, pues bueno, la imagen la voy a renombrar como paisaje. Bien, que es el nombre que tiene como imagen, pero yo el identificador que le pongo aquí en la aplicación es ese. Me vuelvo a la de texto y venga, pues voy a escribir, has decidido dirigirte al planeta. Aterrizas con cuidado y ante ti se extiende un paisaje fascinante, pero también inquietante. Sabes que tu misión es colonizarlo en nombre de la humanidad. Bueno, colonizarlo suena un poco agresivo, vamos a decir. Es establecer una ciudad habitable para el ser humano. Pero sientes cierto temor y recuerdas lo tentadora que parecía la nebulosa iridiscente. Entonces, ahora le vamos a poner otros dos botones. Voy a hacerlo grande hasta abajo y le voy a dar más tamaño, con fuerza me deja 18. Vale, y ahora le voy a poner de nuevo dos botones, ¿vale? Uno va a ser, si os acordáis, en nuestro esquema, una opción va a ser crear ¿cómo se dice? Un asentamiento, ¿vale? Crear un asentamiento humano o volverse a la nebulosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo el botón, bueno, voy a poner el otro botón también y voy a poner botón asentamiento. Y el texto que le ponemos aquí es asentamiento, ¿vale? Y es un poquito, se me ha quedado estrecha. Le vamos a poner pues, un colorcillo así azul. Azul más marino. Y el otro botón, pues le voy a poner botón nebulosa, pero esta vez lo tengo que diferenciar del anterior, nebulosa 2. ¿Veis? No me dejaba porque, bueno, pues porque ya tenía creado un botón nebulosa, ¿vale? Pero aquí en el identificador no pasa nada, le puedo poner nebulosa directamente y ya está. Este le voy a dejar naranja, esta vez no le voy a cambiar el color, ¿vale? Bueno, tenemos creada esta ventana, esta pantalla. Y al mismo tiempo, pues me voy a ir, por ejemplo, a la de final, que es además me viene bien para las dos, es un final de las dos opciones. Vale, pues para la pantalla final, ¿vale? La creo aquí, digo nueva ventana, nueva pantalla.
final. Yo la voy a llamar como final, ¿vale? Voy a coger una imagen de nuevo. Me vengo a elegir la imagen y he elegido esta. Me gusta mucho. Y bueno, aquí si queréis, si vais a crear varios finales, ¿vale? Pues no hay problema. Creáis distintos finales para cada hilo de la historia. Pero yo he querido aprovechar y tener un único final que me sirviera para varios hilos, ¿no? Y que confluyeran en el mismo final, por optimizar. Entonces, yo aquí el ID de la imagen pongo final. Bueno, podría poner túnel. Vamos a poner túnel final. Yo lo que voy a hacer va a ser que no quede claro cuál ha sido el final, ¿vale? Voy a crear un poco una situación en la que de alguna manera has acabado en una situación difusa y no sabes muy bien cómo. Podría ser que hubiera habido un accidente o que, bueno, que no te han llegado a despertar nunca de la hibernación o lo que sea. Entonces me vengo aquí al texto y escribo. Acordaos que esta pantalla a mí me va a servir para varias cosas. Para haber entrado en la nebulosa, para un viajero que se ha puesto a hibernar e incluso para alguien que se ha quedado en el interior de la nave y no. Y bueno, pues ya os digo, podría haber pasado distintas cosas, pero o sea, no sabes muy bien cómo has acabado ahí, no lo recuerdas, se podrían haber pasado distintas cosas, ¿vale? Aquí voy a escribir ante ti. ¿Ves? Un túnel con arcos de luz pulsante, pulsante intermitente, como queráis, ¿vale? Te encuentras extrañamente bien, pero el túnel no debe tener principio ni fin. No recuerdas cómo has llegado allí, aquí, ni cuánto tiempo llevas. Pero te sientes muy bien y no te importa quedarte para siempre. Pues final inquietante. Aquí se me ha colado una mayúscula. Vale. Bueno, hemos llegado al final, ¿vale? Y no quiero quitarle tiempo a quien viene detrás. Ya hemos visto básicamente en qué consistiría esto. Tendríamos que terminar la historia, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora básicamente lo que tendríamos que hacer es volver a crear aquí los botones y nos vendríamos de nuevo a la parte del planeta, por ejemplo, y tendríamos que programar el botón de asentamiento para asentamiento y el botón de nebulosa, no, perdonad, nos iríamos a la de capitán, eso es. Y en capitán crearíamos uno para, crearíamos aquí el evento del planeta, que el evento pues sería básicamente crear set screen a la ventana que habíamos ya creado del planeta, ¿vale? Y de la misma manera crearíamos el de nebulosa a este botón que habéis visto, o sea, este botón, este túnel misterioso, ¿vale? Que hemos creado, ¿de acuerdo? Bueno, pues mientras lo termino, pues lo dejamos y de todas maneras, bueno, pues si tenéis alguna duda, lo preguntáis por el chat y lo vamos viendo. En todo caso, vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo. Venga, pues empezamos. Si decido ser viajero, por ejemplo, no hemos creado el de viajero. Vamos a ir al hilo principal, ¿vale? Hemos decidido ser piloto y, por ejemplo, decido ir a la nebulosa. Pues acabo aquí, ¿vale? No, es verdad que aquí ya no teníamos que poner botones, así que podríamos poner el texto más grande y, bueno, pues lo que ya conocíamos, ¿no? Si decidimos ir al planeta, pues se nos iría a la parte del planeta. Bueno, pues Álvaro, lo voy a dejar aquí para no quitar tiempo al siguiente y de todas maneras os animo a todos a que
a que intentéis acabar vuestra propia historia y que la compartáis y que incluso por Twitter, al Twitter de nombrando o mencionando al Twitter de Juntos desde Casa, nos compartáis los enlaces de las historias que hayáis creado, porque a mí me encantaría verlas. Perfecto, Carmen. Pues muchísimas gracias. La verdad que un taller súper interesante y con mucho contenido para seguir adelante con ello. Muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta ahora.